La característica de ser siempre en Perá es mantener la cultura. Hemos vivido pegados a la madre tierra, ¿no? Que siempre decimos la incógnita de que hablamos, el que vende la tierra vende a su madre, ¿no? Entonces los pueblos indígenas nosotros amamos el bosque, por eso es que usted ve que estamos rodeados del bosque. A diferencia de otras comunidades, nuestra comunidad conservamos mucho lo que es la naturaleza. Si llegáramos a cortar todos esos árboles, nuestros hijos, nuestros niños, no van a ver la naturaleza, la vamos a ver toda destruida. Darién es una provincia y donde estamos en el Darién Viejo, que es el Darién de los Ríos, donde el supermercado de todos los pobladores está en el bosque. Del bosque donde ellos obtienen la materia prima para la construcción de sus viviendas, del bosque donde ellos tienen la materia prima para poder alimentarse. Y antes de que se hiciera los plátanos en Boca del Toro, había comenzado en Darién. Esos suelos mantienen las condiciones ideales, porque son suelos profundos, arenosos y planos, y entonces que están a la orilla de los ríos. Antes de comenzar con el proceso de capacitación, conversamos sobre desarrollar un diagnóstico participativo. Todos los participantes del taller, que fueron más de 25 personas en esa oportunidad, coincidieron en que su principal problema en el aspecto social era la falta de centros de salud. En el aspecto ambiental reportaron serios problemas en cuanto a contaminación, principalmente de las aguas, de los ríos. Luego, en el aspecto productivo o económico, estaba también el hecho de que no han recibido suficientes capacitaciones en cultivos estratégicos para ellos, como en el caso del plátano. Bueno, Darién siempre ha sido una zona productora de plátano. Ese es su principal plato fuerte en su comida, aparte de que el plátano también le sirve a ellos de sustento económico. Si el plátano no hay, nosotros no comemos, no vivimos, porque aquí empleados casi nosotros no hay. En la cazanga, el loro, ¿verdad?, comen plátano y no teníamos cómo controlarlo. Mucha gente se ha ayudado y están beneficiando. Ya los productos que se habían anteriormente habían perdido varios, plátano, cabeza así. En un talle, dos, tres hectáreas, tú producías de 80 a 100 cabezas. Si acaso tú sacabas 500 plátanos nada más. Pero ahora con esa bolsa, la gente, ella embolsa todo lo que produce, lo sacan todo. Cuando los productores llegan a los principales puertos, el ciento de plátano, o sea, el quintal de plátano, solamente se lo están pagando en $10. Un plátano en la ciudad de Panamá está costando de 40 a 50 centavos, lo que significa que el quintal de plátano y el ciento de plátano, el intermediario, le está sacando 4 o 5 veces lo que le está pagando al productor. Nosotros hemos organizado y como hay otras comunidades que también ellos venden plátano, entonces no podemos controlarlo con ellos. Necesitan un acompañamiento de 5 a 7 años para que estas organizaciones queden fortalecidas. Entonces, ¿qué recomendamos en ese sentido? De que a ellas, luego de terminar esta etapa, se pueda ir pensando en una segunda etapa de fortalecimiento acompañada con lo que es la parte productiva. Lo que ellos han dejado es bueno, sí, nos ha ayudado bastante. Como autoridad siempre decía a ellos, a través de ellos hemos cambiado muchas cosas. El pueblo antes era diferente. Debemos seguir dando continuación a lo que aprendimos, ya formándonos como cooperativa. Bueno, ya para Mautata, pero Tairaquinan toda la gente. Siempre Tairaquinan de Bananita. Eso significa que ustedes se van, el proyecto se va, pero siempre va a estar, tenemos nosotros en nuestro corazón. Nosotros ya tenemos lo que aprendimos. Hay que ejecutarla, hay que proyectarla, porque sabemos que esos tipos de proyectos no es que vienen fácilmente, es una lucha, y que nosotros esa lucha que aprendimos, que dejemos para las nuevas generaciones, que aprendan los niños, aprendan cómo nosotros éramos antes, hoy en día cómo estamos
Y eso fue una práctica de un proyecto que nos dejó en ese momento, que esa práctica lo practiquemos las nuevas generaciones, los niños que siempre hablamos, ¿no?